Hey chicos, hola, ¿cómo están? En esta ocasión, yo espero que este ya sea el último video de este nuevo aniversario de Genshin Impact. Y como pues ya menos que salga información pues súper extracurricular, súper de la nada, realmente ya tenemos todos los elementos para sacar conclusiones porque pues ya todo está sobre la mesa. Y entonces ya saben, antes de comenzar no olviden dejar su hermosísimo like, eso los vuelve más guapos cada día. Suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita. Realmente, antes de comenzar, voy a echar un bailongo con Songli. Yo sí les celebro el aniversario, chicos. Ahí está, un bailongo con Songli y un bailongo con esta Shogun Raiden. ¿Por qué razón? Pues porque sí. Ok, chicos, ya en serio. En este caso, he leído bastantes comentarios que dejan en el canal, que dejan por aquí, por allá, acerca de lo que ha ocurrido con este aniversario, chicos. Créanme que tanta información luego satura. Empezó o comenzó realmente a aparecer gente tóxica burlándose que esto, que el otro, que aquello. Siendo francos, a nadie le quedó claro que era de aniversario y que no era de aniversario. O sea, el correo que es que decían que era de aniversario, pero pues que era para el concierto, que no sé qué. Bueno, el chiste es que dieron unas alitas, unas lonitas y un arpa, cosa que iban a vender a $30, pero a mi punto de vista sí hubiera sido una loquera por parte de mi Hoyo sacar ese pack de $30 con la comunidad toda enojada. Y entonces, bueno, creo que tomaron una buena decisión de entre todos los males. En este caso, la comunidad en general, que yo los he leído, mencionan que, bueno, ellos le meten pase de batalla, le metían bendición y que eso se acabó. Ya no le van a meter ni bendición ni pase, van a jugar normal, siendo o tratando de regresar al sentido free to play. ¿Por qué? Pues porque no quieren darle ni un centavo a MiHoYo como empresa, como jugador y demás. Entonces, una buena decisión a mi punto de vista. Las calificaciones negativas, pues ya saben que pues MiHoYo nos dijo bots prácticamente, cosa que no es agradable de ninguna manera leer. Lo que sí nos permite concluir esto es que la comunidad a mi punto de vista ya está hoy por hoy tranquila, o por lo menos estable. Vamos a que ya no están así, pues, con tanto activismo, sino que ya están más, pues hago mi resina y me pongo a jugar otra cosa. Y en ese sentido, esto de, pues, Genshin, que ocurrió con el no aniversario, directamente yo pienso, y como ya ha ocurrido, porque todo el tiempo están rememorando lo que pasó con Songli, lo que pasó con las cuentas hackeadas, todo se va sumando. Y por eso, a mis conclusiones, por eso en este aniversario, no es las recompensas, incluso no es el adornar, es las no menciones, el nada más sacar sorteos para publicitarte. Es todo este tipo de situaciones terminaron de enervar a gran parte de la comunidad que llevaba pues un año con ellos. Yo me sumo entre ellos. A mí ya no me enojó. Yo mi enojo, y ya lo saben aquí en el canal, los que ven los videos, fue cuando salió Kazuha. Esos eventos estuvieron horribles. En este caso quizá me aplacó bastante, no ese tipo de situaciones ni respuesta de MiHoYo. A mí lo que me aplacó es que tuvimos un buen evento, que es el Festival de la Luna. Honestamente a mí me divirtió bastante, me dio buen gameplay y me tuvo horas entretenido, al menos las que se podía, ¿verdad? Me gustó que regresara un login semanal en Genshin, dentro de Genshin. Esto ya estaba, daban protogemas y en algunos momentos dieron destino, pero esto hace falta dentro del juego, chicos. Y entonces todo eso calmó un poquillo las ansias de bastante. Si no, la cosa a mi punto de vista hubiera estallado más. Lejos de que si eso era por justificar que no había eventos, esto o lo otro, el chiste es que creo que la actividad en el juego también ayudó bastante. Que si es por el aniversario, que si no era, que si uno le pone nombre de aniversario, es lo mismo que yo les había comentado anteriormente. Pues yo tomo prácticamente de aniversario a esta Aloy, aunque sea una colaboración de Genshin y todo, hasta el 5 estrellas que prometían. Entonces ya, lejos de eso, chicos, la comunidad está estabilizada a mi punto de vista, pero muchos con perspectiva a que, o en espera de que salga un juego que los convenza. Muchísimos se pasan al Pokémon, dicen pues yo voy a jugar ya Pokémon Unite. A mí me gustó bastante, yo que lo estuve jugando estos días, me encantó el juego. También estaba jugando New World y está fascinante. Realmente todo lo que opté por estarme distrayendo me ha gustado, lejos de lo que ya siempre juego, que es Gran Turismo, World of Warcraft, esto, lo otro, Age of Empires, lo que sea. Agregarme estas nuevas
situaciones pues también alivianaron bastante que pues uno no estuviera enojado ni nada por el estilo. El concierto y eso, yo estaba viendo directos y muchos se enojaban, seguían molestos, siguen molestos, y esto es algo que pues no se va a calmar de un día para el otro, chicos. Cuando MiHoYo vuelva a hacer otra cosa, yo creo que la comunidad va a volver a estallar. Lo que es cierto es que creo que lo que más nos frustra a todos, lejos de que si dan regalos o no, vemos a Genshin con tanto potencial, con tantas cosas que hacer, con esto, lo otro y aquello, que se siente un desperdicio, se siente horrible que no hagan crecer el juego, el potencial que tiene, y cuando tenga este potencial posiblemente ya tenga un rival que lo destrone fácilmente en unos 2, 3, 4, 5 años, yo que sabré, ¿verdad? Pero bueno, muchos están con expectativa de jugar otra cosa, están esperando Blue Protocol, están esperando Tower of Fantasy para irse, mudarse y ya, adiós Genshin Forever, muchos ya lo han hecho, en ese caso todo está bien, a mi punto de vista esas ya son decisiones propias. Lo único que no me gustaba es cuando decían que Genshin no tiene obligación de darte nada porque es gratis, y realmente a la comunidad es a la que le deben toda la fama, todo el éxito, y es que esa masa que es free to play es la que los hizo trending en Twitter, que casi campeones de este año, que más trendings en el año, los que los hizo ganadores de esto, del otro, aquello, o sea, toda esa masa que está comentando, hablando y demás del juego, realmente vale más que cualquier ballenón que le meta cantidades obscenas de dinero. Créanme lo que esa publicidad, esos $5,000 no compran los millones y millones de personas que están cada rato siempre hablando de Genshin. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo pasa como con un canal, chicos. Sin cualquier creador, por más bueno que sea su contenido o por más feo que lo que ustedes quieran, sin su comunidad pues no es nada, y eso es lo mismo que pasa con los videojuegos, puedes desaparecer. Vean el caso de Among Us, si no creen, Among Us salió, nadie lo peló, de repente 2-3 youtubers famosos lo juegan, toda la comunidad juega y Among Us se vuelve una revolución simplemente por la gente, ni siquiera es porque lo compren o no, simplemente se vuelve una revolución porque todo mundo está hablando de eso, y es lo que pasa con Genshin Impact. Mientras se hable del juego gracias a estas personas, realmente el juego va a seguir vivo. Cuando se deje de hablar es cuando pues las cosas podrían empeorar. Quizá midiendo esto, porque pues ya sería un poquito perverso pensar eso, midiendo esto, por eso sabemos que viene una etapa relax dentro del juego, vienen actualizaciones de transición donde no vamos a avanzar mucho en el lore, vienen personajes repetidos que pues realmente muchísima gente ya nada más va a estar ahorrando para los que salgan después. Las protogemas que salieron, que han salido en este mes, bueno, después de Kokomi, chicos, realmente son buenas. Yo tengo Bendición Lunar aquí y tengo lo que sería también, ¿cómo se llama esto? La tienda de Paimon. Pero lejos de eso, sí he juntado bastantes protogemas. O sea, en estos eventos se han dado más. Hay que tener eso en cuenta. También lo bueno, o sea, hay que destacarlo. O sea, como les menciono del evento de la luna, que estuvo bueno. No decía aniversario, pero estuvo bueno el evento. Y entonces, pues tampoco es que uno sea drástico y diga, no, pues cambien porque yo lo juego. Pues en este caso, si ya no les gusta, ya no les convence, como a muchos yo los leo, pues ya no lo jueguen, es lo que les diría. O si le sigue gustando, pero ya no le quieren meter lleno, también está bien. Las conclusiones realmente nos llevan a pensar que va a estallar otra vez esta bomba en un futuro, chicos. Hay que tener eso en cuenta. En el primer momento que MiHoYo vuelva a hacer algo que no le agrade a la comunidad, aunque la estén estabilizando, tendrían que estabilizar a la comunidad con buen contenido y demás durante bastante tiempo para que la comunidad realmente se olvide de este no aniversario, y si vuelven a regarla próximamente, vuelve a estallar esta situación. Eso no lo tomen ni por duda, chicos, de ningún momento. Entonces hay que ver qué pasa. Yo por lo pronto sigo haciendo los eventos, las misiones, tratar de hacer guías de los personajes y eso, que eso pues me entretiene bastante. Y entonces pues realmente ya saben, en este caso, ustedes díganme, chicos, ¿qué más piensan de este tipo de situación que pasó con MiHoYo? Ya para mí ya es punto y aparte, como les comento antes, de a menos que salga algo súper, súper extracurricular o algo así, realmente las cosas ya van a quedar así, la comunidad ya está tranquila, o por lo menos ya se nota más tranquila, en espera de que MiHoYo la vuelva a regar, y entonces eso es algo que pues llama bastante, bastante la atención. Yo espero sus comentarios. Mis conclusiones es que esto va a estallar en algún momento en un futuro. La gente, me agradó bastante esto de que dicen, pues yo no le meto dinero porque pues no me gusta cómo actúa la empresa, y a ver qué es lo que pasa, y esta guerrita chiquita ya sin estar tan
digamos que arriba en redes sociales, trendings y lo demás, es ya una luchita interna contra la compañía, pero pues hay que ver qué pasa. Pero bueno, ya saben, no olviden dejar su hermosísimo like, eso los vuelve más guapos cada día, suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita. Únanse al Instagram, síganme en Discord, chicos, ya estoy comentando un poquito más diario, trato de responderles también por ahí, o sea, si veo que me etiquetan o si veo que cualquier cosa o hay un comentario, se los contesto. Ya saben, saludos muy especiales a los miembros del canal, Super Saiyan, Landed, Ayari y Jezbel, un beso totototote. Muchísimas gracias por su apoyo, chicos. Si quieren volverse mecenas del canal, pues ahí está el botón para ser miembro. Pero también apoyan muchísimo y recuerden eso bastante, comentando los videos, como lo hizo Arm Games, como lo hizo Sunny Solo, como lo hizo Angelo, como lo hizo Salpiken, como lo hizo Aturi, como lo hizo Zoro, como lo hizo Kazuha y como lo hizo Sui Bamush. Creo que de momento.